Hi. Hello, hello. Hi guys, can you hear me? Hi, teacher. Hi Yes. Reinita. Hi Yolanda. Hi Delia, Hi. Cesar, Javi, Aníbal, Chris, Jesse, Hi, teacher. Verónica, Edwin, Alejandra, Ana. Madeline, hello, Grace, hi. Hello. Hi. How are you today? Happy, happy, happy. Excellent. That's the way, guys. Very good. Así me gusta que estén happy, happy, happy. Ya decía yo que Lorena no había entrado. Hi, Lore. Viene con todo. ¿En serio? Y está hablando con nosotros, está hablando con alguien más. All right, guys, very good. Okay, so guys, we have this class and tomorrow is the last class, ¿verdad? Así es que mañana no se atreva a faltar porque es la última. Very good, guys, very nice. De todas maneras, ustedes siempre están aquí, así es que that's very nice. ¿Hoy no está lloviendo? ¿It's not raining? Not raining. All right, excellent, very good. Okay, so guys, vamos a hablar de la hora. Para que a Lore le duela la cabeza. Mentira, Lore, mentira, mentira. Again. Again, yes, Lorena, again. A ver, vamos a hacer un repaso de la... para encontrarles si en caso están perdiditos con eso o ya no se sienten tan perdidos con la hora, ¿no, verdad? ¿O cómo no? It's 9:07. Ah, excuse me. Very nice. It's a ver. 9:07. Ajá. No, ahorita son 9:07, nada más. No, ¿cuál? Ok, Anita, está bien, la entiendo. All right, very good, ajá. Ok, guys, so we're going to talk about it. No, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo diferente, lo vamos a cambiar. Hágame, ponga en su cuaderno, donde lo que tenga ahí para anotar, ponga 3 horas, cualquier hora. Puede poner las 9:08, puede poner las 5:45, puede poner la que usted quiera. Menos en punto, porque es muy fácil. A ver, escríbala nada más, como tal, 9:02 y 10 minutos, como quiera. Las 5:30, las 6:30. ¡Ah, no moleste, Lorena! No, Lorena, así no le quiero. A ver, ¿ya? Hoy abajo de la hora, como la pusieron así, como se escribe, ¿verdad? Abajo quiero que me hagan 3 relojitos. Así, y quiero que me los enseñen, ¿ok? Show me the clocks. Póngale ahí los numeritos, el 2, el 3, el 6, el 9 y el... No, solo eso, ¿verdad? Esos no me los llene, deje los vacíos. Ok, ¿ready? ¿Entienden lo que quiero que hagan, verdad? Primero las 3 horas normales. Y abajo de esas, 3 relojitos. Pero no lo llene la hora. Eso déjelos todavía así, sin las agujas. Tres relojes. Uno. Seis, tres, ¿ya? Nueve. No, chat. All right, okay. All right. Okay, 3 horas y 3 relojitos. Sí, 3 horas y luego 3 relojitos vacíos. Los relojitos no me los llene, Lore. Okay. No parece el reloj, pero... No importa. A ver, quiero ver. Enséñemelo, póngalo así en la camarita. Quiero ver si es cierto que hicieron los relojitos a todos. Quiero ver si es lo a ver, a ver. Ah. Excelente, Crisia. A ver, Lorena, suba, suba. No veo, no veo. Ya es la edad, Lorena. Contribuye con la edad. Ok, very good. Excelente. Lorena y esos relojes.
Isael, thank you. Very good. Uy, Grace, no, hasta ahí no ven. Ok, a los hijos. Ah, there you go. ¿Sí? Papas. A ver, Javi, sus relojes. Jesse, sus relojes. Aníbal. Aquí también van a aprender a dibujar. A ver, Jesse, thank you. Excellent, Aníbal. Así de grandote lo veo mejor. Ya no veo, hijo. Ya estoy grande, ya no veo. Very good, Jesse. Javi, no veo sus relojes. Ale, Isabel, Verónica, Edwin, Carlitos, ¿y por qué está de excellent, Jolly? Delia, perfecto. Ok, muy bien. All right. Ve, Carlitos, ¿por qué anda tímido ahora, Carlos, que no quiere encender su cámara? Ay, Edwin. All right, ok. Los voy a mandar a sus grupos ahorita. Ok, con la persona que usted le toque trabajar, digamos, a mí me toca trabajar con Edwin. Yo le voy a dictar a Edwin la hora que apunté y Edwin va a poner en el reloj que él dibujó, le va a hacer las agujas y va a poner la hora que yo le dicte. Pero, le voy a dictar la fácil. Le voy a dictar la más complicada. Entonces, si usted, por ejemplo, ha puesto por ahí 10:15, entonces yo le voy a decir, ok, Edwin, number one, 45 to 11, ok. Entonces Edwin va a dibujar las manijas del reloj, las agujas del reloj, ¿sí? Entendiendo cuál es la hora. Y así le voy a decir la número 2 y luego la número 3. Luego me va a enseñar Edwin y le voy a decir, ah, sí, Edwin, está correcto. ¿Ok? Y luego Edwin me va a dictar su hora, la forma más difícil y más complicada. Y yo voy a dibujar lo que él me dicte en mi relojito que acabo de hacer. ¿Sí me entiende? ¿Yes? Hola, hola. Yes. Ok. Yes. No se vale la más fácil. Si yo entro al grupo y la oigo diciendo la más fácil, lo voy a poner. Perdón. Siempre igual que ayer, tres formas. No, ahorita entonces solo va a escoger la más difícil, Lore. No se le ocurra decir 10:15, esa es la más fácil. Dígame, Ale, ¿qué pasó? Ale tiene una pregunta, creo ahí. Ale, Ale. Bueno, no sé, ya voy a ver, Alejandra. ¿Me entienden? Solo estará escuchando a Alejandra. ¿Por qué, Ale? ¿Qué le pasó? Cuénteme. Soy mal de salud. Ay, ok. Alejandra está enfermita. Entonces, quien esté trabajando con Ale, lo voy a tener que mover. ¿Verdad? Porque Alejandra ahorita solo va a estar de oyente porque se siente mal de salud. Ok. Entonces, Lorena, tienen prohibido, Lorena y todos, ¿verdad? Y todas. Tienen prohibida la forma más fácil. Esa no. Ok. Solo me la va a decir, escoja la más difícil, la que más le cueste, esa diga. All right. Niños, qué calladas están ahora. ¿Y por qué les pasa? Digan, sí. Ajá, teacher, yes, thank you. Yes, teacher. Excellent, very good. Anita también solo estará de oyente. Bueno, ya voy a ver ahí. Yo las mando a grupos y luego saco a Ale y a Ana de porque no pueden hablar ahorita. Ok. Vamos, ya les abrí sus grupos.
Ahora puse las mías. It's a 10. Ten. Past. Or eight. 14. Eight. No, ten. No escucha muy bien. It's a. It's a 10. Uh-huh. Past. Or eight. Or ten. Eight. Or ten. It's a ten. La primera it's a ten. Past. Uh-huh. Ahí viene la teacher. Qué bueno. Aquí estamos practicando. Ah, sacaron a Ale. Ay, bueno, que. Hola, es que Ale dijo que no podía, ¿verdad? O si estaba. Sí, sí, pero lo estuvimos. Igual hicimos unos. ¿Y logró hablar, Ale? No, escrito. Ay, ay, no, la saqué. Bueno, pero... perdón, como ella me dijo que no podía, entonces yo dije, bueno. Pero se fue también con Anita, entonces las dos van a estar ahí en el chat. Sí, ah, las dos van a estar ahí. Ajá, all right, ok. Entonces, démosle. Yo les oigo, yo pongo atención aquí, no se preocupen. Ok, dime. Siento, yo entré tarde. Tengo un poquito menos de idea de qué hay que hacer. Tengo marcado unos reloj. Y yo se los tengo que dar a Yolanda, ¿verdad? Para que ella los lea. Ah, es que vos ese, me tenés que decir tu hora en inglés, pero con una de las más difíciles, va. Exacto. Así no, Carlito, yo aquí estoy para testigo que usted no le está diciendo, por ejemplo, 9:15, esa no, la más complicada quiero que le diga, para que ella en los relojitos que dibujó ponga la hora. Ajá. Ok. Ajá, decime una hora. Vamos a ver it si, is si puedo. 5:58. ¿Cómo? Repetímela. It is. Ajá. It is 5:58. 5:28. Quiero ver. Is it 42? Ajá. Sorry, 42. 42. Lorena, la estoy escuchando. La más difícil, Lore. Ah, no. No, yo no me compliqué mucho. Ah, ya sabía yo. Esa es trampa. No. Hoy no tuve problema para nada con las más difíciles. Excelente, ya lo hizo bien, lo hizo súper bien. Súper bien. Mira que quedó con Grace y Grace es súper. Ay, no, ya, pero aquí no, teacher. ¿Qué pasó, Grace? ¿Por qué para mí? Es que le cuesta la hora. Visto. Me cuesta. Es que es primera vez que lo veo. ¿En serio, Grace? Se lo juro, nunca lo había visto. Bueno, lo bueno que estoy haciendo que aprenda algo nuevo. Sí, la verdad sí, le agradezco. Very good. De corazón. Lorenita ya no me quiere, pero yo sí la quiero a ella. Ay. Teacher, cuénteme algo. A ver. Así, ya que nosotros ya terminamos, decimos, pero sí. En la aplicación o en la. Sí, en la aplicación, por decirlo así. De trabajo, hay unos unas formas que tenemos que trabajarlas con ellas, donde uno trabaja lo que se supone ha aprendido. Eso es obligatorio que uno lo llene. Después del video. ¿Sí? Unos cuadritos de discusión, ¿qué llaman? ¿Sí? ¿Sí? No, no lo tiene, no es obligación, pero le ayuda a usted para practicarlo. Pero si no, o sea, no es something that you have to do. Es para que usted, si quiere escribir algo, lo puede hacer. ¿Alguien preguntó eso? En un tiempo, sí, yo hay cosas, igual no me he metido a hacerlo, pero ahora estoy revisando nuevamente para ver si que me he saltado y hay cosas que sí, no. Por ejemplo, la de dentro de la mochila, ahí no me agarró ninguna de las, ni el backpack, ni el bookpack.
no sé, ¿qué será? ¿Qué está? Pues lo puso unido, Lore. ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Sabe? Hágame un favor, mañana si gusta, Lore, me escribe y me dice exactamente cuál es el ejercicio, que de ese que me dice que no le agarró ninguna. Y yo sí, hay unos que no sé si yo los... Ok. Oye. Uh-huh. Ok. Mire, yo esa muñequita hago. Que está detrás de usted me gusta. Me encanta. ¿De qué? A mí me fascinan, tenía... ¡Ay, qué linda, sí! Tenía otra más y se me... Se le quebró. Es que el lugar donde está, pero a mí aquí me gustan porque se ve bien. Claro, adelante. Sí. Pero ya la voy a reponer, ¿les gustan? Sí, está bien bonita. Sí. Hay unas que están así, como que están en la playa, unas ajá, morenas. Ah, mire, ajá. Son africanitas, ¿verdad? Sí. Sí. Una de esas la tengo en la mira, pero como ahorita no podemos salir a comprar. Claro, sí, yo sé. Ok. Ajá. Very nice, very pretty. Ok, solo déjeme revisar. Ah, ajá, dime. Ya mejoré mis relojes. Ah, vaya. Muy bien, Lore, a ver si lo veo súper bien, ya. Yeah. Yo no okay. puedo dibujar. No, ni yo olvídelo. Ay, no, yo no lo dibujé, aquí tenía uno. Ah, pues sí. Qué lista. Good. Very good, all right. Ok. Very good, ya regreso, solo déjenme ver, revisar okay. un par de grupos, ¿ok? Ok. Si no, cualquier cosa, síganse dictando horas, okay. La idea es que sigan practicando ahí. Okay. Okay. Very good. Thank you, girls. Very good job. Okay. Thank you. Hi, Crisia. Hi, Madeline. Hi. Finished? Yes. Excellent, Crisia. ¿Cómo le fue a Madeline? ¿Le fue súper bien? Yo digo. Excellent. A ver. Solo eran esas tres, ¿verdad? Sí, ella le dictaba tres a usted y usted tres a ella, ¿ya? Ah, pues sí. Uh-huh. Excellent, very good. ¿No fue difícil? ¿No les costó? No mucho, más o menos. Un poquito, ok, no importa, very good. Ok, vamos a regresar al grupo entonces, ¿ok? Bueno. Ok. Ya regresamos. Okay, I know. Thank you. All right, ¿cómo les fue? How was it? Was it difficult or not so difficult? Very, very difficult. Very, very difficult, Carlos. Really, Carlos? Sí, puse las más difíciles que pude. Excellent. Very nice. Okay, very good. Vero, ¿cómo le fue, Verito? Vero, Vero, hola, Vero. ¿Ya? Yeah, ¿bien? Bien, bien, okay. Sí. Ok, very nice. Ok. A ver, Reina, hágame un favor. Dícteme una hora, quiero ver si es cierto. La más difícil que tenga, Reinita. Micrófono, your microphone is off. It is 5:09. Ah, okay. Okay, 9:05. Very good. Thank you, Reina. Aníbal, dígame una hora. Tell me one of your times.
Sería 9:45. 9:45, so it's 9:45. All right, very good. So 9:45, very good. Javi, regáleme una hora. Nosotros no sé si la vamos a tener bien, teacher, pero... ¿Por qué, Javi? It is... Ahí va una. It is 10 to 9. 10 to 9, okay. Okay. So it's not... Okay. Hola. So... Okay. Yes, Deli? Nosotros teníamos la duda, bueno, es cuando es y media, que es it is 6:30, o es 6:30. No, 6:30. Sí, ah, ok, esa era la duda que teníamos. Okay, ¿no? Sí. Acuérdese que solo ocupa o past o ocupa tú, pero no puede combinar los dos. Ah, entonces, pero 6:30 es 6:30. Six, ajá. Así. Yeah, okay. Very good, nice, thank you. Crisia, give you. Me one, yeah, thank you. Crisia, give me one of your times, please. It's 20 to 12. 20 to 12, all right, okay. Or it is 40 after what? Or 40 past 11, right, sería? 11:40? Yeah, all right. Madeline, give me one of your times, please. Madeline, su micrófono, Madeline. It is 4:30. Oh, it is 4:30. Very good. So it's 4:30. Very nice. Lore, give me one time, please. It's 10:55. It's 10:55. All right. Very good. Nice. Thank you. Jolie, give me another one, Yolanda. Yolanda, su microphone. Sorry. It's 11:04. It's 11:04. Oh my goodness. Carlitos, <¿Qué precisa? laughs> ah, Carlitos. All right, very good. All right. Okay, guys. ¿Tenemos alguna pregunta todavía con respecto a la hora? ¿O ya nos sentimos como un poquito? Solo una. Ajá, Flor. Solo una cosita que yo le he estado diciendo y no si es así, que yo recuerde, así es, pero no sé, para decir la hora, los primeros minutos del 1 al 9, uno no puede decir son las 9:08, por eso tiene que decir uno, 9:08, es O, así, O. Sí, sí. Así es, Lore. Que se hace del 1 al 9, ¿verdad? Ajá, sí, ya una vez llegó al 10, ya no, ¿verdad? 9:10. Así ya no hay, ajá. Ya no. Ah, pero okay. Si llegamos a las 9:05, se dice 9:05. Decimos el O, no decimos 9:05, no, 9:05. Oh, ahí es 05, 07, 07, 08, 09, yeah. Very good, Lorena, very nice, very good. All right, any other questions regarding to time, guys? Estamos ahora un poquito ya mejor con lo del tiempo, con la hora. ¿Ya? Yes. Es igual, aquí es de practicarlo, ¿verdad? Si no se les olvida y si no después se pues sí, ya no lo practicamos mucho y se nos empieza a olvidar. Very good. Entonces, vamos con el tema. Siempre el presente continuo, que es lo que estábamos viendo antenoche. All right. Pero ahora nos vamos a recordar nada más para poder seguir con esto. Déjenme aquí. Permítame. Aquí está. A ver, vamos a seguir con recordarles estas palabritas que ya las hemos visto. Que están acá. Very good. A ver. 11 y 15, ¿cómo se pone? All right, so we have this WH question. ¿Se acuerdan de la... No lo tenés anotado. ¿Se acuerdan de la... WH questions que veíamos la vez pasada? Las vimos con ustedes, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, tenemos who, acordémonos que era who. ¿Quién? ¿Quién? Very good. When?
¿Cuándo? ¿Cuándo? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿O? ¿Cuál? ¿O cuál? Where, what? ¿Qué? ¿What? ¿Qué o cuál? Muy bien. How? 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 How no está ahí en esta, pero how nos acordamos del how are you, ¿verdad? ¿Cómo? Where? How old are you también? Where, ¿se acuerdan de where? ¿Dónde? ¿Dónde y which? ¿Cuál? ¿Cuál? Very good. Ok, muy bien. So, con eso en mente, vamos a ver lo siguiente. Con el verbo, con el presente continuo. Ok. Vamos a ver, tenemos como varias ventanas abiertas aquí. Solo déjenme cerrar. Ok. Okay, here we go, guys. Ahorita. All right, so here we have, esto lo pueden ver acá. Hemos visto los statements. Cuando decimos statements es cuando se dice una oración affirmative or sometimes you say a negative sentence, okay? Decimos, I am working. Si fuese no, I am not working. You are working or you're not working. He is not working or he is working. Y así sucesivamente con todos los demás. Hemos aprendido que el not lo ponemos entre el am y el verbo de acción con el ing. I am not working. Ahí va la posición del not para decir que no. Ojo, no me vayan a andar diciendo I am not working. Es not con T al final. I am not. Después del verbo to be. Exacto. He is not working. Esa T tiene que sonar del not. We are not working. They are not working. All right, okay. Luego, hemos visto también las preguntas. Por ejemplo, yo le digo, are you sleeping? ¿Está durmiendo ahorita? Y usted me dice, yes, I am. O me dice, no, I am not. Esa es la forma de contestar para el presente continuo, ¿verdad? Entonces, arriba están las oraciones en afirmativo y negativo. Luego tenemos las yes, no questions. Acuérdense que se llama yes, no question. Porque su respuesta va a ser yes o va a ser no. No. Entonces yo le digo, por ejemplo, a Carlitos ahorita. Carlos, are you dancing salsa right now? So. No, right now. No, right now, no. So you say no, I am not. Yolanda, are you drinking coffee? No, I am not. Excellent. Lorena, are you listening to the class, Lorena? Yes, I am. Oh, only yes, I am. Si lo dejan short answer, yes, I am. Yes, I am. Excellent. Isael, yes, I am listening. Excellent, Lorena. Isael, are you sleeping? No, I am not. Excellent. Very good. All right. Madeline is. Anita cooking? No, I am not. Ah, pero cuidado con la respuesta en esa, Madeline. Is she cooking? ¿Cómo tendría que contar? Ajá. Is she? Ajá, is she cooking? Le pregunto yo. ¿Su respuesta? Ya sea en afirmativa o en negativa, ¿cómo me la daría? Yes, I am cooking. Okay, yes, she is, ¿verdad, Madeline? Porque yes, she is, I am cooking. Okay. César is, Reina speaking, I don't know, Chinese? No, she's not. Excellent, very good. Grace, are you listening to me? Yes, I am listening. Very to good, you. Nice. Delia, is Yolanda crying? Is she crying right now? No, she's not. No, she's not. All right. Crisia, is Lorena and Reina fighting? Are Lorena and Reina fighting? Escuché lo último. Sí, are Lorena and Reina fighting? No,
No, they are not. Excellent, ¿verdad? Entonces, para contestar, tenemos que obviamente poner atención al sujeto del que está siendo cuestionado, ¿verdad? Y she, usted me dice, yes, she is o no, she's not. Are they? Yes, they are. No, they are not. O en el caso que yo le puedo poner nombre, por ejemplo, a Reina and Delia. Ellas se convierten en they, ¿cierto? Porque son dos. All right. O is María. O le puedo decir is she. Is Pedro. O le digo is he. Entonces ahí no importa si estoy usando nombre o pronombre, pero con ese mismo voy a contestar. ¿Sí? Y luego tenemos acá lo que nos toca ver ahora, que tenemos las information questions. Que son, por eso les volví a recordar de las palabritas de la WH. WH questions. Por ejemplo, tenemos why, que es por qué, en pregunta. ¿Por qué viene tarde? ¿Por qué está comiendo? Why are you eating? Y usted me dice, ah, because I am hungry. What are you eating? Y me dice Delia, I am eating pupusas. Mmm, delicious. Yo le digo, when is he traveling? Y usted me dice, ah, he's traveling right now. What is she doing? She is watching TV. Why is it raining? Who are we meeting? Entonces, por eso es importante saber el significado y recordar el significado de las WH, las palabritas WH question words. Yes? Yes. Okay, very good. A ver, ¿no se van a copiar eso o puedo mover? Me avisa. Teacher. ¿Sí? Can you close the picture? What do you mean? Like this? Lo puede hacer más grande. Ajá. Yes. ¿Así? Un poquito. ¿Un poquito más? Un poquito más. Así, así. ¿Así está bien? Ok. Bajarlo Edwin, un dígame, poquito más. Ahorita. Edwin, ¿así? Sí. Edwin, ¿tienes pregunta? ¿Algún comentario o algo, Edwin? Thank you. Esos temas que usted pone ahí no son libros de internet. Son páginas. Bueno, sí se pudiera encontrar un libro. Y sí, lo que pasa es que los libros a veces cuesta encontrar porque los cobran. Sí. Pero sí, es más fácil encontrar como ejercicios uno por uno, digamos. Bueno, está bien. Gracias. Uh-huh. Bueno. Nos hubieran quedado perfectas. Lástima que no llegaron las hojas, porque hubiéramos podido armar nosotros como un folleto. Sí, la verdad que se me ha complicado todo a mí. ¿Qué sería? Mis herramientas digitales ahorita. Entonces sí se me ha hecho como bien difícil mandar esas cositas. Pero no se preocupen, el otro... Yo ya hice mi folleto. Ah, excelente. Pero el guay no lo tenemos en la hojita que usted nos dio, ¿verdad? En el anterior. No, en el anterior se los había quitado. Ese es, digamos, nuevo, que quiere decir por qué, pero en pregunta, ¿verdad? Correcto, solo tenemos el who, when, uh-huh, where, which, pero el why. El why es nuevo, ahorita lo están viendo, ajá. Ajá. Uh-huh. Entonces, poco a poco, Lore, lo que se hace es como ir agregando más cositas, ¿verdad? Cuando uno siente que pueden asimilar. Uy, niños, aquí ya viene el agua. Fuerte, fuerte. Yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Con respecto a las preguntas de donde dice information question. Sí. Con esas preguntas para responder, casi siempre se responde como primero el sujeto, creo. Sí. Y después el verbo y después el to be. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo le dije... Ajá.
Ah, y después sigue el, dependiendo de lo que estás preguntando, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en la primera pregunta que dice working, después sigue, después del to be sigue, digamos, en este caso, ese verbo. ¿Sí? Y después la información. Exacto, así es. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, what are you eating? Usted no me puede contestar con yes, ¿verdad? Porque yo no le estoy preguntando si está comiendo, le estoy preguntando qué está comiendo. Entonces yo le digo, what are you eating? Y usted me dice, ah, I am eating pupusas. Or I am eating chicken. Or I am eating a cookie. ¿Sí? Ah, ok. Ok, si yo le digo, por ejemplo, veamos la otra que dice, where, when, cuándo. When is he traveling? Yo le digo, ah, he is traveling tonight. Or what is she doing? She is studying. ¿Ya? Entonces ahí, you're welcome. Entonces por eso se llama information questions, ¿verdad? Porque ya necesito más información. Ya su respuesta no se puede limitar a yes o no. Porque si yo le pregunto, what are you eating? Y me dice yes. Yes, I am. Nada que ver con lo que le estoy preguntando. ¿Verdad? Pero ahí en la, sí, me dice. En la pregunta, why am I working? Ajá. Que se traduce, ¿por qué estoy trabajando? Sí. Because I need very money. Of money. Course, Ore, yes. Ajá. Because I need money. No, yes. Pero ahí sería... Ahí, esa respuesta es sería una respuesta congruente con la pregunta. Sí, claro. Sí, because I need the money, Lorena. Está bien. O usted dice, I am working because I need the money, para hacerla más completa, digamos. Ajá. Bueno, solamente es la idea, ¿va? Porque sí, si no necesito dinero. Exacto. Oh, excuse me, Lore. Bueno. Me adopta, Lore. Hola. All right. Okay. Me avisan ahí para poder ponerles los ejercicios para que se puedan ir a sus grupos a trabajar en eso. Okay. Aquí es respuestas cortas y respuestas largas informativas. Sería una idea. En este caso, usted, por ejemplo, agarremos siempre la what are you eating. Usted puede decir pupusas. Ya no me tiene que necesariamente decir, I am eating pupusas. Por cuestiones de que estamos aprendiéndolo, sí, ¿verdad? I am eating pupusas. Pero ya una vez usted lo habla, le digo, Lore, what are you eating? Y usted me dice, tamales. Ya no me tiene que repetir toda la estructura, ¿me entiende? Ajá. Oh. O si usted está tomando como algo. Las anteriores. Ajá. Entonces usted está tomando algo y le digo, hey, César, what are you drinking? Y me dice César, Coca-Cola. All right. O me dice leche o agua o cerveza o nada. No, eso no. I'm drinking a beer. Ajá. No, Lorena. Con este o solo calor. Me dice a beer, nada más, ¿verdad? Ok. All right. ¿Terminamos ahí? Yes. Excellent, very good. Ok. Vamos a ver. Les vamos a poner otro, un ejercicio aquí. Solo déjenme. Vamos a hacer este ejercicio ahorita. A ver cómo me les va con esto. Ahorita se los pongo. Está cargándolo ahí. A ver. A ver qué mejor hagamos este ahorita. A ver, ¿sabe? Hágame un favor. No sé si... A ver, permítame. No,
Vamos a hacer el otro mejor. Olviden este. Ese lo hacemos mañana. Vamos a hacer este. A ver. Take a picture of the picture. Tomen la foto a la foto. O el dibujo. Take a picture of the picture. Okay, ready? Yes. Okay, now, take a picture of this. Teacher. Yes. ¿Puede mover un poquito el cursor? Ajá, ahí. Ay, perdón, sí. No lo puedo subir más porque van a ver las respuestas y así no se vaya. All right, ready? Entonces lo que tienen que hacer es ver el dibujo y con su compañero y compañera terminan de llenar acá, ¿sí? Con el verbo presente, con el presente continuo, ¿ok? ¿Yes? Okay. All right. Vamos entonces, van a seguir trabajando con el compañerito y compañerita que estaban trabajando anteriormente. ¿Qué le pasó, Lore?
Bueno, la capital es fresco. Por rato no se aguanta. Teacher. Hola. Teacher. Hola. Incluso a Smile le agregamos ING. Sí, solo que le quita la E. Ah, va. Solo de ese tenía duda. Ajá. Smile es un verbo. Sí. Puede ser un verbo y puede ser un nombre, un sustantivo. Sí, es cierto. Look. Ay. En el picnic. Oh. No, basket, es como basket. Pues, como que está jugando basket. El deporte, ¿verdad? Ajá. Oh, comida. Sí, porque picnic es comida. Sí, basket. Ah, está preguntando que el... Que si el gato está durmiendo, el gato que está al lado del picnic, está durmiendo, y es, sleeping entonces, ¿verdad? Ajá, sleeping. Flying, flying. Ahí agregaríamos, ajá, ING, creo yo. Así es. There is also a butterfly. Butterfly. A mariposa. And it fly nuevamente. Ajá, cabal. Sí. Y luego dice. In the background. There is a man. Yes. He walking. Okay, ahí punto. He walking. Y él camina con su perro prácticamente. He is working his dog. Walking his dog. Él camina con su perro. Mm-hmm. He should be careful. Mm-hmm. Él debería tener cuidado. Because there is a man, porque es un hombre porque está un hombre manejando. Ajá, exacto, sí, porque the man is driving. Ajá. A car. Be careful, because there is a man driving. Mm-hmm. Perdón. Mm-hmm. Driving. Aquí quitamos acá. La E. Exacto. La quitamos y ponemos ING. Ajá. Usted puede, Lorena. Ay, no tanto. Yo siento que usted tiene buena pronunciación y sabe bastante también. Yo la he oído a veces cuando yo me quedo. Es que sabe qué pasa. A mí lo que me cuesta es la pronunciación. Es que cuesta. Ay, sí, es difícil, pero es práctica. Sí, definitivamente. Y sí. Me cuesta a la hora de armar las ideas. Yo tengo la idea. Yo escucho y leo, pero hablar. No, sí lo quería ver. Lo que pasa es que no lo puedo compartir yo por eso. Ah, vaya. Ahorita lo voy a ver. Ahorita aquí está. Aquí está. Baja, ahí está, mira. ¿Qué dice? Vaya, si termina en S, le borra la E. Ajá.
Si termina en consonante, en vocal o en consonante, se lee before, solo se le agrega ING, se le duplica la consonante y solo se le lee y solo se le agrega ING. Ajá. Vocal. ¿En cuál estás? En la segunda regla. Sometimes a word. Ajá, una palabra termina en una vocal. Dice que a veces una palabra termina en vocal y una consonante. O consonante. Ajá. Ah, vocal o consonante, perdón. Ajá, la consonante ET sería, por ejemplo. Ajá, así como get y se le duplica la consonante. Perdón, no había visto el símbolo más. Así me pasó a mí ese día. Vocal y consonante, ajá. Ajá. Ah, pues sí, entonces sí tenemos buena esa de sleeping. De drive, ajá, sleeping. Ay, no. Hay que aprendernos las otras reglas después. Tenemos que practicarlo. Ajá. Hola. Ajá. Hola. Hello. ¿Me logran escuchar? Yeah. Okay. Yes. Lo que pasa es que está súper lloviendo aquí por mi casa ahorita. Ah, sí se le oye entrecortado, Ticho. Sí, yo sé. Igual, ya terminamos. Nos vemos mañana. Ok, mañana es la última clase. Ya acabó la clase.